Gracias, presidente. Señor presidente, sin perjuicio de lo que hoy pueda manifestar la consejera en su atropellada y bienvenida petición de comparecencia, convendrá conmigo que no es ni de lejos suficiente. Señor González, la Consejería de Empleo ha situado siempre las presuntas irregularidades de los cursos de asociaciones de empresarios en un periodo exclusivo, 2011, y con una cantidad cerrada, 4 millones casi medio de euros. Sin embargo, señor presidente, los técnicos alertaron hace ya meses que la relación es anterior, se remonta al menos al año 2009. Se hace una idea, señor González, ¿por qué la comparecencia de la señora consejera de hoy es atropellada y tiene poco que ver con la necesidad de transparencia? Señor presidente, la comparecencia tiene mucho más que ver con las urgencias de haberle saltado en la cara el escándalo. Señor González, ¿usted considera transparente que la Consejería de Empleo, que tuvo conocimiento de presuntas irregularidades en 2012, no avisara de su investigación al Ministerio ni acudiera a la Fiscalía o a la Policía? Pero es más, presidente, ¿considera transparente que además la única medida tomada hasta este momento haya sido destituir al subdirector de formación continua? Pero mucho menos transparente, señor González, es que el cese se produzca por enviar un correo señalando la necesidad de avisar a la Fundación Tripartita. Aún menos todavía, presidente, cuando el cese puede venir motivado por testificar y facilitar a la policía documentación sobre los cursos de Aneri para que pudieran investigarlos. Eso sí, señor González, probablemente el cese también se pudo producir por contravenir las órdenes de la directora general de formación, que dio instrucciones mediante correo electrónico de que no se notificara nada absoluto. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Gregorio Gordo es diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, es su portavoz en la sede de Izquierda Unida, que es aquí cerquita, cerquita de la sede, que ha dejado para acompañarnos y hablar un rato con nosotros. Buenas tardes, Goyo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal está la Asamblea? Hemos visto anteriormente un vídeo tuyo donde hablábamos de los supuestos fraudes del curso de formación y hoy habéis vuelto sobre lo mismo. ¿Qué ha sacado en claro después de preguntarle a Ignacio González qué es lo que pasa hoy y pedirle una comisión de investigación? Es muy difícil sacar nada en claro con el Partido Popular. El Partido Popular lo único que parece aspirar es a que pase la legislatura cuanto antes, intentar meterse en los menos jardines posibles, pero el problema es que las circunstancias y lo que ellos mismos han generado les salta en la propia cara. Es decir, el problema del fraude en los cursos de formación es algo a lo que el Partido Popular sencillamente ha intentado echarle tierra encima. No quiere que se abra ningún tipo de aclaración, ningún tipo de investigación, que en definitiva se asuma las responsabilidades por parte de los responsables políticos que han dirigido la Consejería de Formación desde hace por lo menos desde el año 2009. Es decir, que esto no es un problema de la última consejera, esto ya viene de la señora Figar, que nada más ha hecho que ir reuniendo méritos, no sé hasta dónde llegarán tanto mérito que lleva reunido, ¿no? ¿Y esto va a llegar a alguna conclusión? O sea, ¿vamos a saber realmente qué es lo que pasaba con los cursos de formación? ¿Vamos a saber? No sé si tiene que entrar alguien en la cárcel, más allá de los 14 que ya están. Ya ha entrado alguno. Tienen que devolver el dinero. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? Ya ha entrado alguno, sí, eso es verdad. Vamos a ver, nosotros vamos a seguir insistiendo con la necesidad de esa comisión de investigación, que además el presidente de la comunidad te han dado a hacer estas políticas comparativas con otras comunidades autónomas. Es que le gusta mucho esto de hablar de Andalucía. Pues no se le olvide que en Andalucía hubo una comisión de investigación sobre los ERE fraudulentos con cantidades defraudadas inferiores a las que se han defraudado en la Comunidad de Madrid. Allí incluso fue la oposición la que presidió la comisión de investigación. Yo le he animado a que siga ejemplos parecidos a esos. Ni siquiera tiene por qué presidir la oposición la comisión de investigación. Yo creo que sigue enrocándose pues sencillamente porque hay algo más que inhibición, o entendemos que hay algo más que inhibición en la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la patronal madrileña, es decir, con Arturo Fernández, con lo que representa Arturo Fernández, que en definitiva no es nada ajeno a las políticas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Yo siempre he dicho que Arturo Fernández era pues una especie de noveno o décimo consejero del Gobierno regional, y que lógicamente pues ha sido uno de los mayores palmeros de Esperanza Aguirre y en este caso de Ignacio González. Su relación es que más es que evidente, no solamente se puede comprobar a partir del registro mercantil, lo digo por las concesiones que tiene de la Comunidad de Madrid, y luego por el registro civil, que también parece que ha habido alguna relación con alguna persona muy cercana con Ignacio González, sí, su señora esposa. ¿Que ha dimitido recientemente? Sí, casualmente también. ¿Por qué crees que ha dimitido? Bueno, ¿qué opinas? Porque eso es difícil saberlo hasta que no descubran los documentos dentro de 150 años. Esto es especular, ¿no? Pero claro, todo apunta a que evidentemente, me imagino que la compañera del presidente pues no sería ajena a ver venir cómo se venían produciendo las cosas. Hay que tener en cuenta que esto proviene del año 2009-2010
y la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es sistemáticamente no solo no facilitar información o facilitar la actuación de la policía o de la fiscalía, sino todo lo contrario. Es más, a su director de formación de la Comunidad de Madrid le cesan 3 días después de que haber ido a declarar a la policía y llevar documentación a la policía. La consejera dice que bueno, que es que esto ya venía desde atrás, ¿no? Que esto ya la pérdida de confianza, digo, ¿no? Para que casualmente podía venir desde atrás, pero a los 3 días ha ido a la calle, eso sí, porque contravenía, digamos, las órdenes de la directora general de formación, que dijo que no se sacara absolutamente nada de la consejería. Bueno, pues si todo esto no son nada más que especulaciones, insisto, yo se lo he manifestado ya así al presidente de la Comunidad de Madrid, pues esto es fácil. Haga la comisión de investigación y caiga quien caiga. Y me pregunto yo, el reglamento de la Asamblea de Madrid que permite crear una comisión de investigación, si lo tienen un número mínimo de diputados, Izquierda Unida, el PSOE y UPyD, juntáis ese número en concreto. Sí. Entonces, ¿por qué no se hace una comisión de investigación? Esta es la sexta comisión de investigación que solicitamos los 3 grupos políticos, firmada por todos los diputados y diputadas, tanto de UPyD como del Partido Socialista de Madrid, como de nuestro grupo parlamentario. Igual, lo tumban en la mesa de la Asamblea, es decir, utilizan la institución sencillamente en función de las necesidades partidistas que tiene el Partido Popular. La mesa de la Asamblea solamente un trámite más en el que el Partido Popular impone sus desatinos y su sinrazón, interpretando de la forma más torticera posible el reglamento de la Asamblea. Vamos a ver, también lo decía esta tarde, yo creo que el presidente de la Comunidad de Madrid es el único presidente de comunidad autónoma que no comparece ante la Asamblea. Y el argumento que da el Partido Popular es tan peregrino como el siguiente, y no es broma. Es que el presidente de la Comunidad de Madrid no forma parte del gobierno. Claro. Él no es ya, se queda al turno de palabras. Eso es. No forma parte del gobierno. Queda ya poquito. Ya el año que viene, por esta fecha, serán las elecciones autonómicas y municipales. ¿Qué queda por hacer? Porque ya el PP no creo que nos sorprenda con más cosas. Ya los recortes nos han recortado todo lo que había por hacer. ¿Qué labor le queda a la oposición y dentro de la oposición a Izquierda Unida por hacer? Minusvaloran mucho la capacidad de desatino del Partido Popular. Pues ¿más? Tienen, bueno, ellos pueden aprovechar el tiempo que queda. Yo creo que ellos están como una especie, ¿cómo te diría?, como a la desesperada, en la que tienen que resolver pues los problemas que ellos consideran que tienen que resolverle a las élites económicas de la Comunidad de Madrid. Es decir, han salido deprisa y corriendo con esa reforma fiscal que beneficia única y exclusivamente a las rentas y patrimonios más altos de la Comunidad de Madrid. En definitiva, pues intentan hacer todos los desatinos posibles, incluso los imposibles, aunque se les haya caído lo de la privatización de la sanidad, y desde luego intentarán aprovechar el tiempo para insistir en estas medidas. El otro día, con esto de los cursos de formación, ya avanzaba la consejera que una vez que salta el escándalo, ellos se dan cuenta que a lo mejor lo que habría que hacer era modificar los criterios de los cursos de formación. Entonces ya nos avanzaron que, por ejemplo, pues una de las ideas que podían tener, que parecía que podía ser una buena idea, según ellos, era hacer una especie de cheque formación. Quiere decirse, a los trabajadores que lo soliciten se les da un cheque para que lo ejecuten en empresas privadas de formación. Estas son las... Pero vamos, todavía pueden hacer mucho más daño y de hecho lo hacen. Yo creo que el papel que tiene la oposición, el que quiera hacer el UPyD y el Partido Socialista de Madrid, pues me imagino que ellos que se lo hagan ver, eso es un asunto sobre el que ya no entro. Yo creo que Izquierda Unida debe seguir siendo y manteniéndose como la referencia al conflicto social, la referencia a la lucha contra los recortes, pero también como la referencia de un gobierno, de una alternativa de gobierno que frente a los recortes, que va por una alternativa social a la crisis, que tiene medidas, ya hemos llevado diferentes iniciativas legislativas, es decir, proposiciones de ley que tienen que ver con el derecho a la vivienda, que tienen que ver con el impuesto a las grandes superficies, que tienen que ver con reforma fiscal. En definitiva, en la lucha y las instituciones, es decir, ser la referencia de la gente que está padeciendo los recortes frente a la gente que está generando los recortes, en la que tampoco es ajeno el Partido Socialista, por una sencilla razón. El Partido Socialista, si nos damos cuenta, en varios países de Europa tienden a esto le llaman la gran coalición. En Italia gobiernan, en Grecia gobiernan, en Alemania gobiernan. En definitiva, comparten lamentablemente demasiados espacios de cómo salir a la crisis. Se entiende que la salida a la crisis tiene que ser la que dicte la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, en definitiva, los poderes que no eligen nadie. Y digo yo, entre los errores voluntarios e involuntarios que hace el Partido Popular, bueno, pues y un mayor acercamiento de la ciudadanía, según dicen las encuestas, a Izquierda Unida, parece ser que lo tenéis más fácil que en otras ocasiones. ¿Cómo lo recibís? ¿Ahora estáis en capacidad de respeto al pluralismo, de unidad interna? ¿Cómo va lo de las familias en Izquierda Unida? Bueno, a mí la verdad es que, y menos en las situaciones que yo creo que ya se llevan agravando de,
de forma que se multiplican exponencialmente. A mí me parece que se tendría que ser muy miserable para estar en unas dinámicas de confrontaciones internas cuando la gente lo está pasando tan mal. Yo creo que Izquierda Unida, si no es la referencia para la gente que está en el desempleo, que no tiene ningún tipo de prestación, que no tiene ningún ingreso en su familia, que la echan de su casa, pues me parece que si nos dedicamos a otras cosas seríamos sencillamente unos miserables. Por tanto, eso no es lo que me parece a mí que hay que hacer, sino ir sobre lo que desde luego yo no voy a debatir en absoluto. Yo creo que los debates internos se tienen que tener dentro y luego hacer ver a la gente que se está en condiciones de ser una referencia para resolver sus problemas, y el que quiera dedicarse a otras cosas, pues que lo haga. Desde luego conmigo no va a contar. Recientemente se ha aprobado por parte de la Dirección Federal de Izquierda Unida pues las listas a lo que dentro de poco se va a celebrar, que son las elecciones europeas. ¿A ti qué te parece esa lista? Porque he visto algún comunicado de la dirección de tu organización donde estaba un poco como molesta, estaba disconforme cómo se habían hecho las listas. ¿A ti qué te parece? Bueno, no, a mí no me tiene por qué parecer. Yo avalé y voté esa candidatura. Por lo tanto, evidente mi posición, ¿no? Yo creo que cualquier candidatura puede ser manifiestamente mejorable, pero yo creo que la candidatura que finalmente salió del Consejo Político Federal con un apoyo de casi el 78% es una candidatura muy potente. Es una candidatura muy potente porque yo creo que recoge diferentes aspectos que son señal de identidad de Izquierda Unida. La representación de los movimientos sociales, Javier Couso, la representación del movimiento social, Paloma López, la representación, las fuerzas políticas de la izquierda de otros ámbitos, los acuerdos con Iniciativa per Catalunya, con Anova. En definitiva, me parece que ya digo que claro que todo se puede mejorar, pero yo desde luego los debates internos los tengo dentro de la organización y por lo tanto yo en el Consejo Político Federal escuché lo que tuvo que escuchar y efectivamente a mí es una candidatura, que no es que me guste, que es una candidatura potente que puede generar pues una aceptación electoral, yo creo que importante. Pero la aceptación electoral tiene que venir fundamentalmente por la posición que tenga Izquierda Unida, por lo que diga, por cómo se sitúa ante los problemas, cómo se sitúa ante las políticas europeas que están afectando a los países del sur de Europa fundamentalmente. En definitiva, eso debe ser lo importante. Por lo tanto, los otros debates a mí no me interesan. Decías que desde tu punto de vista, Izquierda Unida debía recoger fundamentalmente el calor, la voz de la calle. En torno a la calle, desde que surgió el 15M, hay cantidad de movimientos alternativos. ¿Cómo crees tú, si se está haciendo colaboración o no con ese tipo de movimientos? No tiene por qué ser inmediato, no sé si estarán incluidos ahora en la lista a las europeas, pero ¿crees que en el futuro tendría que haber una mayor colaboración, una mayor complicidad entre esos movimientos sociales, eso que se ha llamado el 15M, con lo que quiere representar Izquierda Unida? Pues que mucha gente de Izquierda Unida ha participado y participa activamente en todo lo que ha significado el 15M y las diferentes iniciativas y las diferentes mareas. En definitiva, Izquierda Unida no es ajeno a eso, ni es una cuestión que tenga que negociar con nadie, sencillamente es la propia voluntad y la propia esencia de la propia organización, más allá de la militancia que pueda tener cada cual. A mí me parece fundamental conectar con todo eso, porque siempre hemos dicho que el descontento sin articular no lleva a muchos sitios, es decir, que hay que ser capaces de articular entre todos y todas, es decir, entre todas las organizaciones, entre todas las asociaciones, entre lo que el movimiento asociativo, intentar articular con elementos muy sencillos de entender en qué podemos ponernos de acuerdo para acabar con las políticas de recortes, para acabar con el gobierno de popular de la Comunidad de Madrid y para que cerrarle las puertas a cualquier posibilidad de grandes pactos del bipartidismo, como los que ya he manifestado que hay en el conjunto de Europa y que desde luego no sé por qué algunos se van a creer que esto tendría por qué ser una excepción. Últimamente lo que escucho a Rubalcaba me pone un tanto alerta. O sea, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que en un momento dado pueda haber una coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular? ¿Alguien pensaba que podía suceder tal cosa en Alemania entre el SPD y Angela Merkel? ¿O en Grecia? Bien, es verdad que en Grecia, el Partido Socialista de Grecia, el PASOK, le costó pasar de ser el partido hegemónico y tener el primer ministro a quedarse en un 12%. Pero, este no es el asunto. El asunto no hay que verlo en términos electorales, sino que los electores pierden la confianza en quienes dicen representar posiciones de izquierda y sencillamente lo que hacen es seguir trabajando para lo que decía antes, para los recortes, para lo que dicta la Troika, para lo que dice el Fondo Monetario Internacional y para lo que dice el Banco Central Europeo. Si eso al final son sus objetivos prioritarios, pues tendrán que aliar con los que tienen los mismos objetivos. Es decir, aquí en España se modificó la Constitución de forma rápida y urgente, de forma express, gracias a la gran iniciativa del entonces presidente Zapatero con el Partido Popular. Yo con esto no quiero denostar a nadie, sencillamente digo lo que hay y lo que hacen. Y de cara al futuro, siempre pensamos o decimos que tiene que haber cuanta más participación de la gente mejor, no solamente cada 4 años.
Yo a veces he hecho en falta, en cuestiones importantes como Madrid, como ha pasado el tema de la privatización del canal de Isabel II, como ha pasado con la sanidad, con temas mucho más pequeños de un barrio de 8 o 10.000 habitantes, ¿por qué no existe una ley donde los vecinos, por encima de la calle, vamos a votar en unas elecciones a una sigla o a otra, en un momento dado, no con un determinado tipo de firmas o con algún tipo de trámite, se pueda decidir si queremos privatizar la sanidad o no, si queremos privatizar el canal de Isabel II o si queremos que en un parque haya un tipo de columpios u otros, porque en definitiva los usuarios son los que tienen capacidad de decidir, porque no hay ninguna ley después de tantos años que dé más voz y participación al ciudadano? La respuesta sería muy sencilla, porque siempre la inmensa mayoría de los gobiernos municipales, autonómicos y del Estado han sido Partido Popular y Partido Socialista. Por eso está dicho absolutamente todo. Pues claro, evidentemente. Es decir, los elementos de participación, de mayor participación, de mayor cercanía, no ha sido una señal de identidad de los dos grandes partidos. Lógicamente, mucho menos del Partido Popular, pero tampoco del Partido Socialista. Esto lo hemos podido comprobar también los que hemos tenido actividad en la política municipal. Es decir, tienen muchas limitaciones ante la posibilidad de que se les pueda ir de las manos. No sé qué se les puede ir de las manos, la verdad, pero bueno, no sé. Por lo que pueden transmitir en algunas ocasiones, que la participación de los vecinos y de las vecinas ante diferentes aspectos, incluso micro, como los que decías anteriormente, una plaza y demás, o un aparcamiento, pues no se ha consultado con los vecinos y con las vecinas, que son los directamente implicados en lo que pueda desarrollarse en un momento determinado. Bueno, la respuesta sencilla y simple ha sido la primera. ¿Por qué no existe nada en esto en las leyes? Pues porque el peso de los dos grandes partidos en la UCD, en la Constitución, hace que los referéndums no sean vinculantes, porque podemos recoger firmas para hacer una consulta popular, pero se puede quedar en el Congreso de los Diputados, se puede quedar en la Asamblea de Madrid. Nosotros manifestamos la necesidad de un referéndum con la privatización del canal de Isabel II. Un referéndum que, por ejemplo, en Italia lo perdió Berlusconi. Se hizo un referéndum en Italia con la privatización del agua, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, en definitiva, el problema es de que las leyes están muy impregnadas de lo que ha sido el bipartidismo en este país. Creo que las europeas es una buena oportunidad, como dice mi organización, de darle un golpe al bipartidismo. Pues yo precisamente quería ir a las elecciones europeas. Primero, ¿tú crees que hay mucha gente que está convencida de que sirve para algo votar en las elecciones europeas cuando casi no lo entendemos? Y luego, ¿tú crees que las elecciones europeas van a ser para muchos, sobre todo para los dos grandes partidos, una especie de termómetro para ver cómo tienen la fiebre de cara a las elecciones de 2015? Hombre, por un lado, yo puedo entender que la gente, ciudadanos y las ciudadanas, vean a lo mejor un tanto lejana la política de la Unión Europea, ¿no? Pero creo que cada vez con más intensidad deben de estar dándose cuenta que lo que se aprueba en el Parlamento Europeo, que las decisiones que se toman en la Unión Europea, le afectan inmediatamente y siempre de la misma forma, sobre todo a los países del sur de Europa, sobre todo a España, Portugal, Grecia, Italia. En definitiva, lo que ha entendido la Troika, que debe ser una economía al servicio de, digamos, una subeconomía de la economía de la Unión Europea, es decir, la industria, la tecnología, etcétera, etcétera, se centra en los países del centro y del norte de Europa, y nosotros, pues, los servicios, lo que es lo de los bares, en fin, estas cosas, ¿no? Estas cosas que se conoce, que han debido pensar que forman parte de nuestro carácter, una cosa de estas características. Bien. Yo creo que la gente entiende y va entendiendo cada vez más que lo que pasa en la Unión Europea no es ajeno, sino todo lo contrario a lo que termina sufriendo aquí en forma de recortes o de privatizaciones. Es decir, el Tratado de Maastricht ya en su momento situaba una senda que colocaba que los servicios públicos están al servicio de los intereses privados. De ahí viene pues la posibilidad de poder privatizar la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Bien, esto, cuando la situación económica, pues, es, te voy a decir, bollante, pero no es como la que es ahora, pues seguramente los ciudadanos y las ciudadanas hacían menos caso a estos plegarias en el desierto que hemos venido diciendo desde hace tiempo, porque cuando hablábamos del Tratado de Maastricht, algunos nos miraban hasta con cara rara. Bueno, pues ya saben lo que es el Tratado de Maastricht. A ver, lo que se trata es, no hace falta que nos dé la razón, ni muchísimo menos. Lo único que hace falta es que la gente sea consciente de que las cosas no pasan por casualidad, sino que las cosas pasan por acción de los poderosos y por omisión de los que no hacemos ninguna acción frente a los poderosos. Eso es un poco lo que también debería entender la gente, ¿no? Pues Goyo, ya me dicen por allí que ya nos quedan segundos. Te agradezco mucho que vengas aquí. Como tienes tan cerca la Asamblea, ya ves, un encanto. Pues entre mucho más agradable entre que ver a Ignacio González. PNL, esta es tu casa. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Goyo, y es tu casa. Encantado. Muchas gracias. Gracias, estoy aquí.
plataforma en defensa de la cultura ha preparado un gran acto abierto para compartir, enseñar y disfrutar todos juntos de la cultura. Un acto que quiere mostrar que la cultura sirve para generar cohesión social, riqueza patrimonial, valores, símbolos e identidades, capacidad crítica y desarrollo de la libertad personal y colectiva. En defensa de la cultura es más que una plataforma. Es el único recurso que nos queda para salvar el patrimonio cultural, tangible e intangible. Frente a un gobierno que quiere y necesita a un pueblo ignorante y dócil. Defender con uñas y dientes esa otra riqueza, la cultura que nos hace poderosos e insumisos, que nos haga dignos. La marea roja nos llama a todos. Solo el que sabe es libre. Sin acuerdo, un acta de desacuerdo. Y además, que quede claro para toda España y para todo el mundo, y para Madrid y Fuenlabrada, no queremos dinero, queremos trabajo. Nunca en ningún momento hemos negociado por dinero. La negociación era para que no cerraran las plantas, tanto la de Madrid en Fuenlabrada, como Coyoto en Asturias, Alicante y Palma de Mallorca. Que quede muy clarito a todo el pueblo quien miente en la dirección de la empresa, que no es nuestra empresa, pues nosotros somos Carvega. Y ellos son otra empresa, que es una empresa mercantil, que está haciendo horrores contra nosotros y contra toda España. Al gobierno le mandamos un mensaje que si sigue así nos va a desmantelar a todos y vamos a estar todos en el suelo como hemos estado en unos momentos aquí. Porque no nos vamos a poder levantar, no va a haber cultura, no va a haber trabajo, no va a haber comida y no vamos a comer. Todo es pobreza y todo es indignidad. Y queremos dignidad, trabajo y que por lo menos las personas puedan vivir y puedan comer. Seguir luchando, seguiremos luchando, todos estamos fuertes, con mucha fuerza. Y además hoy, la cultura, todos los acompañantes que tenemos aquí en la cultura, que somos todos los españoles, todos los madrileños, vamos adelante y nos dan mucha fuerza para seguir luchando. Llevaba intentando convencer a mis compañeros hace muchos años, ahora como 10 o 12 años, de que debíamos de ser más reivindicativos, de que debíamos de pelear más. Pero somos muy gregarios, somos una profesión muy nómada, cada uno va por su lado, cada uno tiene su película. Estoy contento que nos hayamos dado cuenta ahora de que hay que pelear, de que no nos van a regalar nada. No solo no nos van a regalar, no nos van a dejar de robar nuestros derechos si no salimos a la calle, si no peleamos, si no le manifestamos a la sociedad que la piratería, que todas las cosas que han lastrado esta profesión van en contra de la creación. Todo lo que ha dicho Miguel es fantástico y es lo que pensamos todos, pero que la gente siempre está un poco al margen de los artistas, se nos ha mantenido como si fuéramos una especie de colectivo raro que nos dedicamos a esto y somos parte de ellos y lo que hacemos es para ellos también. Entonces, el sentir que hoy estamos todos juntos y que somos una misma voz es muy bonito. La plataforma surge como un grito de auxilio de todos los sectores afectados por la cultura que en estos momentos, igual que el resto del país, está viviendo una situación absolutamente dramática. Todos los sectores representados en diferentes asociaciones, hasta llegar al punto de 100 asociaciones, nos hemos ido reuniendo y hemos ido pergeñando qué es lo que pretendemos, que es primero este acto para que llamara la atención y después crear un Congreso General de la Cultura, para crear un libro blanco de la cultura que sirva de guía para todos los gobiernos, este y todos los que lleguen. Nosotros nos decidimos a hacer una jornada lúdico-reivindicativa porque pensamos que la gente de la cultura tiene algo más que dar a la hora de manifestarse. Hemos hecho un acto en el cual intentamos recoger todas las sensibilidades culturales
donde todos están representados, donde todos los que tienen algo que decir, que tienen mucho que decir, lo dicen, y donde esperamos que la ciudadanía se sienta un poco identificada con nosotros, que al fin y al cabo la cultura no es solamente una cuestión de grandes nombres. Yo creo que el acto está transcurriendo perfecto, tal y como se planeó, es decir, la asistencia es la que nosotros pensábamos. Hay que tener en cuenta además que es una afluencia flotante, es decir, que si caben 20.000 personas, las 20.000 personas nunca están quietas, siempre van, vienen, entran otras, etc. Pues mira, el colofón va a ser una orquesta de 80 profesores, con un coro madre arriba de 100 personas y abajo entre 1.200 y 1.500 personas que van a cantar juntos el coro El va pensiero de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, que es una pieza muy simbólica y muy representativa de cuando la gente quiere luchar por su país y quiere luchar por la cultura. Hola, buenas tardes. Pues seguimos con debate, pero esta vez no es un debate de tertulia política, sino que esta vez estamos con la plataforma en defensa de la cultura, con varios representantes, entre ellos empiezo por mi derecha, que es vuestra izquierda, que es Marisa Tejada. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenida a Teleca. Gracias. Luego seguimos con Fernando Martín, que Hola. Es miembro de la plataforma, como los tres, y Javier Campillo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Pues nada, la verdad es que está muy bien traer cultura y traerla de manera reivindicativa, ¿no? Estábamos hablando de que habéis formado parte de una plataforma en defensa de la cultura, que sois más de 100 organizaciones, como tengo bien entendido, ¿no? Si me equivoco, vosotros me vais corrigiendo. Y el domingo pasado la montasteis muy bien, y además festivo, que es como se tiene que reivindicar, por el centro de Madrid, con un montón de conciertos, actividades, y no solamente con teatro, sino que hubo música, y que es verdad que hay muchos colectivos como bibliotecarios, todo lo que tiene que ver, que está relacionado con la cultura, que se unió a estas reivindicaciones, ¿no? Pues nada, contarnos un poco cómo sale la plataforma, que yo creo que es obvio cómo sale, pues con un 21% de IVA cultural que se está cargando la industria, es lógico que estéis reivindicando, ¿no? Pero ¿desde dónde parte? ¿Quién quiere empezar? ¿Javier? Bueno, pues esto, de repente, la primera llamada de atención fue la privatización del Fernando Gómez, ¿no? A raíz de ese evento hicimos uno paralelo que fue Abraza al Teatro, y ahí empezamos a organizarnos. Conseguimos nuestro propósito, que fue que no le quitasen el nombre al teatro y que además muchas organizaciones se despertaron en sensibilidad con respecto a la cultura, y a partir de ahí nos empezamos a organizar. Pusimos una fecha para este acto reivindicativo, que fue la del domingo pasado, y hemos estado organizando y hemos estado ayudando además a todas las mareas. Formamos parte de las mareas ciudadanas, hemos estado en todas las manifestaciones, además poniendo pues lo que nosotros sabemos hacer, en el caso de los músicos como Fernando y yo, pues poniendo un poco la banda sonora a todas las manifestaciones. Como ya decía, somos parte de las mareas ciudadanas, y lo que estamos haciendo es, creo que esto funciona, sí, funciona perfectamente, vale. Entonces lo que hemos hecho ha sido organizarnos en este evento, y la verdad es que ha sido sorprendente para nosotros, porque un poco se trataba de casar una vez más ciudadanía con cultura, y creo que lo hemos conseguido. Sí, que parece extraño, ¿no? Con los ataques sistemáticos a la cultura y a la educación, que luego, como veis, la ciudadanía sí que tiene unas ganas locas por seguir siendo no solamente agentes pasivos de la cultura, sino también participar. Lo que hay es una confusión tremenda por parte de la gente. Así como la sanidad o la educación la identifican a la primera, porque es el médico o el profesor, y eso son
usuarios, sí, directos, claro, etcétera. Si tú sales a la calle y preguntas a la gente qué es la cultura, te puede llevar muchas sorpresas, porque nadie tiene un concepto claro de lo que es. No saben si son los que reclaman dinero para hacer titiriteros, los músicos que se quejan porque no hay discos. Hay gente que te dice que, bueno, y la cultura es ir a ver un musical a la Gran Vía y ya con eso ya cumplió con la cultura, ¿sabes? Sí, si me gusta el teatro porque me gustan los musicales. Exactamente. Entonces, te quedas ahí. El problema es cómo hacer entender a toda la gente que la cultura es mucho más, que es un elemento vertebrador de una sociedad y es lo que nos hace seres humanos libres, seres humanos críticos y seres humanos completos. Es decir, que están, al fin y al cabo, es tan necesario como la comida, como la educación y la sanidad. Lo que hay que hacer es evidenciarlo. Sí, que la cultura además muchas veces contribuye a estados de ánimo muchísimo más felices, ¿no? Sí, a pensar simplemente a la hora de votar, que es una cosa que es muy conveniente. Y que no vamos por esa línea, no quieren que pensemos mucho. No. Marisa, infinidad de cosas en toda tu carrera. Me decía, soy el duende, me he quedado loca, claro. Es que si desde ahí hasta aquí, ¿no? O sea, ¿cómo...? No soy el duende, o sea, por favor, no os odiéis a nadie. No, esto queda aquí. Los duendes están en los bosques, pero de vez en cuando nos materializamos, nos convertimos en señoras y decimos, a ver, ¿qué está pasando por aquí? ¿Cultura? Pues vamos a hablar de cultura, educación, vamos a hablar de educación. Se está viviendo una agresión enorme, enorme, a todo esto, en un momento de crisis en el que mucha gente está pasando, viviendo una situación absolutamente dramática. La cultura además aporta valores y aporta identidad. Entonces, si además de lo que la gente está sufriendo en sus carnes, además como si fuera un problema individual, que no lo es, porque esta crisis que estamos padeciendo todos en mayor o menor medida, es un problema que yo creo que, fíjate, a veces pienso que está muy, muy bien orquestado y que es una agresión a unas capas concretas, a las capas más vulnerables de la sociedad. Hablaríamos de clase media, media, baja, para dejarles fuera de juego. Si además de todo eso y de que la gente se sienta sola, les quitamos la cultura, o sea, les quitamos sus referencias, porque la cultura es una identidad, nos da identidad, nos une. Si además de eso desmembramos también esa parte, la gente se pierde. Estamos viviendo una situación muy curiosa porque comentábamos entre nosotros que claro, la gente pierde su casa, pierde su trabajo, pierde su autoestima, la gente empieza a enfermar. Son muchas las cosas que se están que nos están afectando desde que empezó la crisis. Y curiosamente en un momento en el que los grandes holdings se están enriqueciendo como nunca y sin embargo esa clase media se ha desconectado prácticamente y ha entrado en la pobreza. Nosotros como gente del mundo de la cultura nos hemos sentido muy responsables y nos hemos metido en este tinglao que es gordísimo, usando un tiempo que no tenemos porque tenemos que estar también luchando con nuestra propia crisis, porque nos hemos dado cuenta que esto había que cogerlo, que este toro había que cogerlo de forma colectiva, ¿no? Entonces hemos llevado adelante este magnífico proyecto que como bien dice él, salió, pues posiblemente nos lo sugirió en sueños Fernán Gómez. Y dijo, oye chicos, que me quitan el nombre del teatro, que fijaros la cantidad de cosas que he hecho a lo largo de mi vida y ahora esta panda, este gobierno que no reconoce, no respeta, no entiende la fuerza que puede tener la cultura. No entiende la cultura nada más que para élites. Este gobierno es un síntoma. Sí, por supuesto. No es más que un síntoma de lo que nos ha venido pasando desde la transición hasta aquí. La cultura no ha sido más que un arma electoral. Entonces, según quien estuviera y según le conviniera, pues se utilizaban determinados elementos de la cultura para ganar votos o para tener una imagen determinada, etcétera, y no se ha construido. No se ha construido cuando se debería haber hecho y sobre todo cuando había dinero para hacerlo. Y entonces, un poco estamos padeciendo esto. Yo creo que BERT no llega ni a problema, es simplemente un síntoma del problema. El problema de BERT es que quitarían a BERT y pondrían a otro. Exactamente, igual. Exactamente. Sí. Podemos focalizar todos nuestros odios en BERT o en Rajoy, pero pondrían otro igual porque el problema es el sistema, ¿no? O sea, bueno, que está bien focalizarlo en BERT. Sí, no, yo también le tengo bastante tirria como profesora funcionaria que soy yo. O sea, yo si pudiese quitarle, le quitaba. Y el otro día además lo focalizaron muy bien.
El nuevo hicieron una focalización total. Yo creo que al pobre hombre le debe estar doliendo la cabeza. Hicieron un mural. Le ha salido un grano en la constitución. Porque le pintaron en verde y ponía el viejo Bert. Viejo Bert. Sí, Bert o no Bert. This is the question. Qué bueno. En cualquier bueno. caso, con este acto sí hemos intentado una cosa. Y es que en un momento en el que está toda la gente con la moral por los suelos, hemos visto que era la manera de transmitir que estamos vivos, que no pueden con nosotros, hagan lo que hagan, que vemos las cosas, porque desde la cultura la gente tiene muchos puntos de vista, que estamos unificando todos esos puntos de vista, que son muy ricos, y lo que hemos pretendido es hacer un regalo generoso, porque han sido cientos de personas, hemos hecho un esfuerzo ímprobo, llegamos al día siguiente o ese mismo día a casa todos gateando, ¿no? Pero con objetivos. Esto ha sido una invitación a la comprensión, al entendimiento, a la integración, a la inteligencia, a la magia, al amor, al juego, a la creatividad, al arte y, ante todo, a la convivencia. Entonces, cultura somos todos. A mí me ha encantado que tomásemos la decisión de llamar cultura a este acto de cultura somos todos, porque es verdad, somos todos los que la hacemos, que ojalá entiendan estos señores que gobiernan ahora y los que vengan, sigan gobernando, porque necesitamos un pacto por la cultura que cuanto antes entiendan que nosotros cambien, vengan los gobiernos que vengan, hay temas a nivel cultural y a nivel educativo y a nivel de sanidad que no se pueden tocar jamás. Eso es lo que tenemos claro. Entonces, ojalá entiendan que la labor de las personas que hacemos la cultura es esencial y que nos tienen que respetar, porque si no, también tenemos que deciros que somos muy fuertes, claro, que somos muchos, que somos todos. Yo me estaba acordando de la bola de cristal, por ejemplo, ¿no? Yo he crecido con la bola de cristal, y cuando había canciones que decían eso de viva el mal, viva el capital, estaban metiendo un mensaje bestial, ¿no? O cuando te estaba diciendo, si no tienes amigos, es que a lo mejor ves mucho la televisión. Y eso hecho desde Pilar Miró, que era la directora de Televisión Española, en donde nos decía, relaciónate de otra forma, o sea, eran unos mensajes súper positivos que ahora mismo, O sea, es impensable, es un tipo de televisión. Efectivamente, pública. Estábamos hablando antes, tomando un spirit antes de venir a esta entrevista, un poco de los valles generacionales, ¿no? Existen los valles generacionales y ahora mucho más que antes. No sé si son provocados o son circunstanciales, pero efectivamente existen, ¿no? El otro día, el 9 de este mes, hace nada, todos los que estábamos allí en la manifestación, bueno, en esta reivindicación cultural, por allí estaba sobrevolando el espíritu, el espíritu de Tierno Galván. Era complicado explicarle a las generaciones nuevas cuál era el espíritu de Tierno Galván. Los que hemos vivido ese tiempo, pues la verdad es que sí, nos sentíamos así, éramos felices, se podían hacer cosas. Sí, era como un esplendor democrático, que a lo mejor era ficticio, que se nos ha quedado en nada, pero no, joder, pero hablando de los valles generacionales, el problema era explicarle a los jóvenes, que había muchos, muchísimos jóvenes, que nos sorprendió, el espíritu de Tierno Galván. O sea, ese es el problema. O sea, para dar un paso para adelante necesitamos dar dos para atrás, pero en suelo firme, o sea, con conocimiento, con historia. Eso es lo que muchas veces falta y es lo que hay que volver a retomar y a contarle a la sociedad, sobre todo a la sociedad joven, que es la sociedad que de alguna manera va a valorar y va a llenar de sentido el futuro de la cultura en este país, ¿no? Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es sencillamente reivindicar la cultura como un valor importante para salir de la crisis. Date cuenta que en Europa, y nosotros en España estamos en Europa, no tenemos recursos como petróleo, ni gas, ni nada por el estilo, ¿no? Solamente la cultura es un valor en alza, es un valor a tener en cuenta para salir de la crisis. Europa es importante, eso es exportable, eso tiene una trascendencia en el Producto Nacional Bruto que todavía los gobiernos, incluso los gobiernos de otras naciones, no se han dado cuenta la importancia que tiene. Pues podemos exportar cultura, podemos exportar riqueza, conocimiento, saber, como decía Marisa, inspiración, amor, cariño, todo eso en la cultura y mucho más. Sí, ahora además con... Yo que estoy muy metida en cómo viene la reforma de la LOMCE, que quita la música en primaria,
que la hace optativa, que quita, eso es una agresión directa a la cultura, ¿no? Sí. Que quita la educación plástica como obligatoria en secundaria. A la cultura y al individuo. Claro, eso, o sea, es que, es, que nos deja está condenando, claro, nos condena a ser individuos en donde lo único que vamos a hacer es que ser fuerza de trabajo. Durante, ¿no?, unos años nos han vendido el hecho de que no existía la cultura, sino la industria cultural, el producto cultural. Es decir, todo aquello que fuera cultura que se pudiera traducir en dinero era lo que era interesante y salvable. Entonces, se ha construido sobre eso. Entonces, hay muchas generaciones que entienden eso perfectamente. Es decir, si es algo que no da dinero, pues no tiene interés ninguno. Y es todo lo contrario. Es decir, así como pasa con la sanidad y como la educación, si tienen que ser deficitarias, al ser un servicio público, tienen que ser deficitarias. Pues en el caso de la cultura, ni siquiera pedimos que sea deficitaria. Nosotros, cuando hablamos de la cultura, hablamos de una palabra que parece tabú, que es la palabra gestión. Uh-huh. Es decir, la cultura se gestiona bien o mal. En concreto, a las pruebas nos remitimos, está en manos de gente que no le interesa gestionar la cultura, que le interesa gestionar simplemente el aspecto económico de la cultura. Sí. Con lo cual, si todo desaparece, pues no pasa nada. Es decir, si un teatro se convierte en un sitio donde va una marca comercial a presentar un coche, pues ya está, hemos ganado dinero, el espacio lo hemos utilizado, etcétera. No se dan cuenta de lo otro. Y esto es una labor ímproba, porque es que ahora, después de la práctica, que es lo que nosotros hemos hecho, viene la teoría. Y la teoría va a ser muy complicada, porque es poner de acuerdo a la gente que realmente piensa en este país para conducir la cultura hacia un camino. Y entonces obligar a los políticos a que se rijan, cuando rijan la política, la rijan a través de lo que establezcan esta gente que piensa, que es nuestro siguiente objetivo, que es generar un Congreso General de la Cultura, donde estén representados todos los sectores culturales, todos los ámbitos culturales, y donde se establezcan las guías por las cuales se tiene que conducir todo. Es decir, para que no nos llevemos a engaño, porque no hay cosa peor que un político tenga una idea. Entonces, si tiene una idea, podemos echarnos a temblar todos, ¿sabes? Entonces, en concreto, no se ha contado con la gente que gestiona, y sobre todo que gestiona con proximidad la cultura, que te saben decir cómo se hace esto para que se haga bien, para que además no pierdas dinero, para que además se le, ¿sabes? O sea, para que cumpla una serie de objetivos que no sean simplemente un balance económico. Y ese es, yo creo que es el objetivo ahora, y es un objetivo mucho menos vistoso que los del domingo, pero yo creo que es el más necesario, porque es que ahí es donde tenemos que poner las bases para que luego de ahí surja. Exactamente, para que futuro, ¿no?, ningún político diga, no, pues a nosotros llevamos un programa. No, con respecto a la cultura, este es el programa. Tú dime si lo vas a asumir o no lo vas a asumir. Y ahí veremos quién se comporta y quién no. Entre otras muchas cosas, vosotros lo que os oponéis es a la privatización de espacios públicos, que están proliferando como setas. O sea, cualquier teatro de una pequeña ciudad se está privatizando. Pero eso engancha también con la palabra gestión. Quiero decir, el caso de los espacios públicos es un caso muy concreto, y además es un caso sangrante, porque es que ahora mismo es que ni se mira. Es decir, directamente se reduce toda una empresa, se ven las posibilidades comerciales de los locales, y si el Palacio de la Música se tiene que convertir en una tienda de ropa, pues oye, pues eso da dinero. Y dices, sí, sí, tío, por favor, la Gran Vía madrileña tiene una tradición de dos siglos, o sea, de un siglo y pico de vida cultural, ¿sabes? Entonces, en concreto, cuando hablamos de la no privatización de espacios públicos, no queremos decir que toda la cultura sea pública. Es decir, la gestión puede ser pública, semipública y privada. Lo que tiene que ser es buena. Claro. O sea, es decir, que tiene que convivir. Exactamente. Claro. Tiene que hacer que la cultura para el ciudadano sea accesible y de calidad. Entonces, sí, me da igual que lo haga una entidad o el ayuntamiento o tal. Y yo, apuntando un poquito sobre lo que dice, y por no olvidar también que nosotros somos una plataforma donde no solamente estamos gente del teatro, del cine y de la danza, ¿vale? Hay también arquitectos, hay arqueólogos. Ellos también están reivindicando cosas muy interesantes. Cuando no decimos no privatización de los espacios públicos, es que hay edificios del siglo XV, del siglo XVI, con pinturas de esa época interna, que realmente se convierten en marcas, o sea, en sitios donde se ponen zapatería, una hamburguesa, o sea, es que es tremendo. Nuestra reivindicación también está en el patrimonio. Claro.
en el patrimonio cultural que tenemos. O sea, si nosotros no reivindicamos nuestro patrimonio, como decía Marisa antes, nosotros nos quedamos sin idiosincrasia, nos quedamos sin referencias. Y nos convertimos en paso a colonizar. Efectivamente, ese paso que tenemos que dar de futuro, que lo tienen que dar nuestros niños, ese niño que está ahí muy interesante escuchándonos hablar. Ese paso que tiene que dar, lo tiene que dar sustentado en los apoyos que nosotros les demos. Uh-huh. Efectivamente. Ahora, pasamos de la musiquita a la letra, como bien decíamos. Pero, ¿va a haber más reivindicaciones como la del otro día, ya que fue un éxito? ¿Habéis pensado en ello? En primer lugar, fue como levantar una pirámide con las manos. Es decir, fue un esfuerzo absolutamente alucinante. Uh-huh. Estamos muy contentos porque lo que nos propusimos hacer, lo hicimos y lo hicimos correctamente. Uh-huh. Pero no podemos trivializar el tema, es decir, no podemos convertir la fiesta, la cultura en una fiesta el domingo por la mañana. En principio, porque es un esfuerzo de la gente y porque la cultura no se regala, la cultura se comparte con la gente. Pero la cultura tiene un precio, la gente que lo hace tiene que vivir, tiene que comer, tiene que cobrar, etcétera. Y entonces yo creo que haremos cosas, sobre todo contribuir a otras, a ayudar en otras reivindicaciones, en otras mareas, etcétera. Uh-huh. Pero lo que nos queremos concentrar ahora mismo es en el aspecto teórico, es decir, en hacer despertar a la gente de la universidad, que tiene que involucrarse en esto descaradamente, a todos aquellos intelectuales que son gente que piensa en la cultura y que piensa muy bien, para que nos echen una mano, y sobre todo a escuchar a la calle, porque eso es lo fundamental, es decir, establecer ese diálogo entre la gente que es más o menos teórica y la gente que le han quitado las clases de música en el barrio, o el sitio cultural donde iba a estudiar teatro, o la biblioteca que de repente tenía una serie de recursos y ya no los tiene. Es decir, tenemos que empezar a establecer ese diálogo con todo el mundo, que yo creo que es lo primero que necesitamos, es decir, aprender a dialogar y a pactar entre todos. Porque... ¿Y la asamblea, de qué manera está funcionando la plataforma? ¿De manera asamblearia? Por eso sí, la asamblea. Bueno, tenemos una... ¿Puede ir gente que nos esté viendo y que diga, pues a mí me interesa mucho acudir y estar haciendo? Sí, sí. ¿Cómo lo estáis haciendo? Hombre, tenemos una asamblea de todas las asociaciones y tal, y luego tenemos una especie de comité un poco más pequeño, que es el, y lo que nosotros sí que optamos es por las pirámides de trabajo, es decir, esto se ha hecho así. Perfecto. De un diseño de 8 o 10 personas hemos ido creando el teatro, grupos de tales, exactamente. Entonces pensamos que es una manera muy funcional de trabajar y tal. Y intentar siempre a lo que nos une, no a lo que nos separa, es decir, no hacer la guerra a Pancho Villa para la cultura es muy malo, porque entonces de repente pues hay unos que se les ve mucho, otros que no se les ve nada, otros que no quieren participar, etcétera. Entonces lo que pensamos es que hay que ir dando pasos sólidos. Además, tenemos una gran ventaja, y es que tenemos elecciones el año que viene y al siguiente. Sí, sí. Entonces es el momento Este año, al que viene y al siguiente. Sí, pero vamos, en las de este año todavía nos tocan un poco más tal, pero las del año que viene, o sea, Madrid es una ciudad que lleva muchos años sin cambiar de color. Y tenemos que echar cuentas de lo que ha pasado en estos 4 años de cara a las elecciones que llegan. Entonces quiero decir que este es un buen momento para hacernos visibles, para pedir cosas y para decir, bueno, nosotros vamos a estar y vamos a pedir que se colabore con quien realmente es sensible con la cultura. Con quien no es sensible con la cultura, nosotros no tenemos mucho que hablar. Pueden encontrar por internet, por plataformas. Sí, 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 tenemos un blog que es... www.plataformaendefensadelacultura.org. Tenemos Facebook y tenemos Twitter también, es decir, que estamos que ahí. Que os van a encontrar, si quieren os encuentran. Yo quería apuntar una cosa maravillosa del otro día, que los que vinieron lo pudieron disfrutar, los que no. Ha sido una fiesta, pero cuidado, una fiesta con mucho contenido. En todo momento, o sea, en cada uno de los sets, donde de artes escénicas, de música, de museos, todo lo que, la amplia gama que ha habido, bibliotecas, en todos ha habido gentes contando, usando la palabra de forma inteligente. Fíjate, tú hablabas antes de Tierno Galván. Lo que yo le transmitiría a la gente joven que no conoció a Tierno es que Tierno fue un político que nos trataba a los madrileños como si fuéramos gente inteligente y con mucho respeto. Entonces, se ocupaba de prepararse unos discursos para entusiasmarnos, para impulsarnos, para estimularnos, para seducirnos, ¿no?
una maravilla. Y luego además dio mucha cancha, abría la puerta a que, porque es una cosa que nosotros hablamos, hay muchísima gente en esta ciudad haciendo maravillas en lo que a nivel cultural podríamos decir, ¿no? En teatro, en danza, en música, y son totalmente desconocidos. Siempre estamos con las mismas personas, conocemos durante décadas a los mismos famosos. Bueno, yo creo que hay que abrir, o sea, el público de Madrid y de el resto de las comunidades y del mundo merece conocer a muchos profesionales que llevan años haciendo maravillas y además transformando la historia de esta ciudad y de los lugares a los que van. Os merecéis conocerlos y nosotros vamos a intentar que eso llegue, lo vamos a intentar. Es una de las cosas que tenemos en mente. Otra cosa es impulsar los cauces necesarios para desarrollar una cultura ciudadana que nos permita construir una auténtica democracia participativa. Eso es esencial. Y no representativa, que no funciona. Participativa. Y no tener miedo a eso. Luego, otra cosa que queremos impulsar en los políticos, que desde la cultura se puede, es una cultura política ciudadana por el bien común. No hay. Los políticos actuales solamente están sacando constantemente leyes para su beneficio y el de las grandes, los grandes holding, las grandes empresas. Pero si os fijáis, no sacan nada realmente a favor de la ciudadanía, más que medidas generalmente perversas y bastante enrevesadas y con un concepto del castigo. Estamos todos estrésicos, con cuidado ahora, que está fatal articulada, con los sonidos ultras de la noche y de la mañana. Por Dios, los ciudadanos de esta ciudad nos merecemos respeto y que nos traten con educación y con cuidado. No podemos estar con el ataque de estrés que estamos. O sea, entonces desde la cultura también. Javier, por paso la palabra, común. Terminas tú, cierra. Bueno, pues un poco como termina nuestro manifiesto, ¿no? O sea, que lo que está, lo que estamos siempre de alguna manera prerrogando es que la cultura se trate según las leyes internacionales, porque vamos a depender mucho más de Europa de lo que nosotros nos imaginamos, y ellos parece que lo tienen claro, según nuestra idiosincrasia, como decía, y nuestra historia, que es muy importante, y sobre todo, y abundando en lo que decía Marisa, que respeten nuestra inteligencia. Sí, por Dios. Pues nada, con esto lo dejamos, perfecto. Yo me voy a quedar con una imagen de ayer, del Metro de Sol, con un pianista que estaba tocando una pieza absolutamente exquisita mientras pasaba la gente, y yo decía, ostras, qué gusto, ¿no? O sea, eso es cultura también, ¿no? Qué grande tener ahí un pedazo de pianista tocando como tocaba él a sus cosas, y a mí me pareció sublime, ¿no? Llegar y decir, joder, y Madrid es mucho más de lo que podemos pensar después de tanto año, de tantos años del azul oscuro casi negro, y yo creo que vamos a, entre todos, a conseguirlo. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por haber traído toda esta información, y os seguiremos. Gracias. 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 El mismo gobernador que pide la eliminación del salario mínimo interprofesional ha cobrado, solo en los últimos seis meses del año, 81.320 euros. Cada mes ingresaba el equivalente a 21 salarios mínimos. La reforma de la ley del aborto de Gallardón supondrá que el 97% de los abortos que se realizan de manera legal actualmente en España se conviertan en ilegales. La sanidad verá reducido su presupuesto hasta el 2016 en un 42%. Tan solo el 35% de los españoles en riesgo de pobreza entre 18 y 59 años que encuentra un trabajo logra salir de ella. Un informe elaborado por los sindicatos. Las noticias es que me dejan pasmada. Lucha. Tantos muertos, tanta lucha. Y ahora aquí, estamos en la misma joven. La reestructuración del sector forzado por la crisis con 246.441 millones de euros. Hay que seguir luchando. Las ayudas públicas, los avales concedidos a las entidades y a la Sareb, o Banco Malo, para sus emisiones de deuda desde 2009 hasta el presente año. Bueno, pues ya estamos en el tiempo de tertulia política, en el todo por la causa de hoy, que tenemos a Nino, que ya lo habéis visto antes. ¿Qué tal, Nino Almeda? Muy bien, si está fuera, una temperatura ideal. Buenísimo, ¿no? Sí, mucho mejor que aquí con los focos, que hace un calor, sí, fuera, que ya va dando ya, temperatura. Ya va dando. Rafael Merino, ¿qué tal? Bastante bien. Bien, ¿no? Ahora nos comentarás, que has traído un tema bastante interesante. Sí. Y Ricardo Morón, que nos traes un tema
que aquí en Vallecas es comprometido, pero que está en pleno auge, que es la violencia policial o por lo menos el control policial, ¿no? Cuéntanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya empezamos. Hombre, dale, dale ahí. A saco y está ahí. Ahí, sí, sí. Bueno, pues el problema es una denuncia muy, muy concreta, como tú has dicho, en este barrio. Y es que en los últimos tiempos, cuando digo últimos tiempos, pueden ser los dos, tres últimos años, lo cual nos hace pensar que hay una consigna evidente, hay una campaña de acoso a los jóvenes por parte de la Policía Nacional y de un grupo de policías locales que está llevando al hartazgo a los jóvenes y que está consiguiendo, si no lo ha conseguido ya, que muchos de los jóvenes de este barrio odien a la Policía Nacional. Y cuando digo campaña de acoso, he recogido muchos testimonios. Yo tengo dos hijos jóvenes, vivo cerca de lo que es la Plaza del Huevo, en el barrio Madrid Sur, que según el comisario es un barrio de delincuencia cero y de problemática cero, pero sin embargo, hay días, a mi hijo, hay días que le han cacheado y le han registrado dos veces. A las 5 según salía y luego a las 7:30, 8 cuando volvía, que venían con la moto, sí, al ir y al volver le chequeaba, pero es una constante, o sea, es permanente, por no hablar de los controles policiales que hay todas las tardes en la avenida Buenos Aires, con un señor con una escopeta recortada así, un señor vestido de azul con el traje de la Policía Nacional, que no sé si tiene algún fundamento, si tiene un motivo, si están buscando a alguien y tratando de organizarlo, porque con este carácter periódico y habitual no es lógico. Parece ser, yo he hablado con el responsable de la Junta de Seguridad de Izquierda Unida y el representante de la Asociación de Vecinos, y parece ser que ya han tenido alguna conversación con el comisario por este tipo de cosas, y el comisario es bastante refractario a cualquier tipo de... En concreto, hoy me contaba que a un chaval que le han cogido varias veces bebiendo cerveza, no hablamos de una actividad particularmente peligrosa, pero que está sujeto a infracción administrativa por el tema del botellón, le llegaron sendas multas a su casa, están desempleados, padre y madre, y la Asociación de Vecinos fue a decir al comisario, oiga, y esto no se puede cambiar, y que vaya el chaval a una reunión, que los educadores sociales, tal, que vaya a visitar un hospital, o no sé qué. Trabajo para la ciudadanía. Nada, no, que eso es muy antiguo y que eso no ha servido para nada. Eso se ha visto y no ha servido para nada. Y estos señores, si están en el paro, que se aguanten, porque la ley está para cumplirla, ya sabían lo que es la ley, etc. Pero sobre todo el tema del acoso policial, que es permanente registro, permanente acoso a chavales que viven en la plaza y que ya les conocen, porque viven en los bloques circundantes y les conocen de verle mañana, tarde y noche echando un fútbito, sentados un rato, etcétera, y con un montón de técnicas, con técnicas de fotografiarles el carnet de identidad, tomarles los datos una y otra vez, fotografiarles el código del móvil, etcétera. Luego dicen que es para verificar si es robado o no es robado, y siempre con, a ver, todos parados, sacar todo de los bolsillos, las manos arriba, no sé qué, no sé cuánto. Incluso en ocasiones cacheos personales y en situaciones un poco vejatorias. Entonces, también me han hablado, pero no lo he contrastado, de algunos episodios en los que lo que le hacen es quitarle directamente las chinas y no hay denuncia de por medio. No hay denuncia de por medio. O toman los datos, pero el chaval no ha vuelto a tener ninguna información de esto. Esto a mí me parece muy grave y no lo entiendo como algo episódico, sino en un contexto, en un barrio en el que hay un montón de desempleo juvenil, en el que cada vez hay más medios, menos medios culturales, hay menos medios en los institutos, etcétera, etcétera. Y no hay manera. Lo que me parece alucinante es que la principal manera de controlar sea a través del hostigamiento, es decir, y a través básicamente, claro, porque de la represión. ¿Qué se puede conseguir? Esto que denuncio hoy aquí, yo ya lo he hecho por escrito y le va a llegar al comisario, pero me parece una vuelta a la antigua época. La manera de controlar a los jóvenes no es mediante la cultura, mediante la educación, mediante las inversiones públicas, sino mediante la represión. Y aquí los policías están haciendo un papelón
Porque cuando os digo esto es que es todas las tardes hay registros, podemos bajar a la plaza, todas las tardes de chavales normales y corrientes que están aburridos de enseñar el carnet de identidad a los policías. Vamos a ver. Que seguramente si tuviesen trabajo no estarían ahí. No, pero no solamente eso. Si aquí el problema de fondo es, decía antes Ricardo que coger odio a la policía, no, los cuerpos policiales en todo el mundo, pero sobre todo en España, son cuerpos completamente jerarquizados, que obedecen órdenes. Entonces obedecen órdenes y la misma orden que les dicen intervengan ustedes en el sentido que está diciendo Ricardo, como les den la orden, aguántense, aguantan el tortazo. Porque son así. ¿Cuál es el problema? El problema es que en un país que está demostrado que la delincuencia está muy por debajo de la media europea, que de 22.000 manifestaciones que hubo el año pasado en España, solamente se dieron casos de violencia en 22, o sea, el 1 por 1.000. En esa situación quieren hacer una ley nueva de seguridad ciudadana que realmente es una orden pública. Es decir, esto no está al margen de la política, de cómo entiende la política de control del pueblo del Partido Popular. Y no está al margen de la personalidad del ministro del Interior y del ministro de Justicia. Es una política en la que lo que es fácil visualizar quién hace la represión y excluyen a quién fuerza la represión. Por lo tanto, a mí me parece que lo que estamos denunciando en el distrito de Puente Vallecas se está dando en más distritos y en más ciudades. Y se está dando, por ejemplo, mucho se ha dado con los pescadores últimamente en Galicia. Ese es el tema. El Partido Popular, su concepto de seguridad ciudadana, que no es seguridad ciudadana, sino orden público. Bueno, política de miedo. Sí, yo sobre este tema, ya sé que es muy fácil todo achacarlo a la cultura derechista del Partido Popular. O sea, yo creo que no hay una cultura policial democrática en este país desde la transición hasta ahora. Absolutamente. Porque de lo que estamos hablando, por ejemplo, del botellón, que el PP lo podrá aplicar de una forma, la crítica al botellón y la crítica al consumo de hachís son leyes aprobadas por los dos grandes partidos, con lo cual el que gobierna puede utilizar la ley para castigar. O sea, yo creo que es totalmente absurdo, y más en esta situación que estamos de crisis. O sea, no tiene ningún sentido la cosa que está denunciando, no que no tenga sentido lo que tú estás denunciando, no tiene sentido que suceda en ese tipo de cosas. Sucediendo. Claro, en un barrio donde no hay conflictividad, donde parece que el índice de delincuencia es muy baja, y si hay que atajarla, el vecino está encantado de que la policía ayude. El problema es que se intimida al joven, se intimida al policía. ¿Qué está haciendo en una plaza? Tomándose una garimbita con otros colegas. Pues la policía, sin ser tu enfermera, lo que debería hacer es ayudarte. Si estás un poquito melocotón, venga, chaval, hombre, no te pases un montón. Que se hubiese regulado de forma distinta. Lo que pasa que en este país lo que está de moda es la prohibición, el prohibicionismo a todos los sitios. Y ahí, porque quieren dar una imagen centrada a todos ante la clase, ante la ciudadanía, ante el pueblo. Entonces yo creo que esto es un mal uso de una ley que es una ley mala. Porque es impresentable lo que tú decías. Es que al final el joven, que no tiene por qué nacer con un odio o con un amor concreto hacia las cosas, se va generando en la vida. Sí. Entonces, claro, si vienes de tu casa o te has fumado un porrito, o sea, ¿qué razón tiene de ser esa especie de humillación, de que te cacheen, de que te quiten? O si no estás pintándola, si estás montando follón, pues da igual que sea con un equipo de béisbol que con botellas. Con lo cual yo creo que, bueno, de todas formas, en este tema concreto, yo lo creo que hay que hacer, y está muy bien lo que has hecho desde mi punto de vista, es hay que denunciarlo. Sí, sí, sí. O sea, hay que denunciarles porque queremos saber, o quizás la solución sería la que también puedo plantear, podríamos socializar esto. Entonces, todas las calles de Madrid, que haya un grupo de policías, de los cachetes, de los ciudadanos, a ver qué decimos, claro. Para que veamos el efecto que produce, claro. En unos poquitos. No, en el caso de mi hijo, que me lo ha contado, pero ya he hablado con varios amigos, etcétera, además vamos a ir a grabar sus propios testimonios, lo que le molesta no es tanto que le registre, etcétera, etcétera, cuanto
todo lo que supone de humillación, porque pasan los vecinos y las vecinas y dicen, hombre, te claro, ven y te están estigmatizando, si me están cachando, claro, a lo mejor es por algo, ¿no? Ya solo le falta decir, oye, Ricardo, que están ahí a tu hijo cacheándole a la policía, anda, a ver si tal. Dice, es que pasan los vecinos, tus amigos, los amigos de mis padres, no sé qué, y estamos todas las tardes allí jugando y cada dos por tres es fuera las cosas de los bolsillos, carnet de identidad. Dice, si es que nos conocen ya. Pero a mí me pero parece es una sí, técnica pero preguntarles a los agentes o a quien da la orden, es que estoy de acuerdo también con el compañero, que ellos hacen lo que les dicen. Se dice, oye, acompañar a esos chiquitos de que están fumando hachís y llevarles papel, que no tienen papel. Los policías lo hacen porque sí, son obedientes. Entonces, lo que yo creo que hay que plantear. Primero, no, de hecho, va a haber, en la próxima junta en la que va de seguridad, la que va el comisario, esta denuncia va a ir ahí. Yo he dicho además que no tengo ningún problema en ir y recabar testimonios. Policía sí, pero que sea nuestro amigo. Pero una cosa. Si en este barrio probablemente habría que hacer intervenciones, claro, pero las serias parece que no las hace. Es. Vamos, yo hay una cosa que está clara. Vamos a ver, si hay policías que tienen ideas democráticas, y yo los conozco. No, esta habla de la institución. Habla de la institución. Lo que sí está claro es que los cuerpos policiales son muy jerarquizados. Entonces, aquí hay responsabilidad. La Constitución está por encima de todo. Si a mí me dicen que dispare con pelotas de bola, de goma, Vamos a ver. Está por encima de. Yo no voy a. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Soy un número. Yo soy un número tapado. Yo sí creo que la gran mayoría de los cuerpos de policía, sus agentes, son chicos democráticos, chicos jóvenes, con la Constitución. Que no haya policías que se están. No, no se exceda, vamos a ver. Para aplicar esa ley del botellón, tiene que haber una ley que lo penalice. Igual sí, que tiene que pero haber luego, una ley luego, que vamos a mí ver, me quite dos gramos del bolsillo de hachís. Aquí hablamos muchas veces al margen de la sociedad. Sí, hay una unas personas que somos partidarios. Yo, por ejemplo, soy cualquier sitio donde esté, soy un acérrimo defensor de la legalización de todo tipo de sustancias. Me parece que si la sustancia. No introduzcamos ningún elemento, estamos hablando de ciudadanos jóvenes, normales y corrientes, sentados en una plaza, y que les está hostigando a la policía. Sí, pero, no hablamos no, ni es de que China no se, ni de. No se puede hablar porque. Pero vamos a ver, es otro debate. Yo he dicho primero. ¿Dónde está el problema? El problema está en la jerarquización de los cuerpos y en la utilización que se hace, y hay una responsabilidad política, no de otro tipo, una responsabilidad política. Pero Nino ha introducido otros factores de leyes, bueno, y yo digo que esos factores de leyes vienen determinados en una sociedad donde las ideas conservadoras están más metidas en el pueblo de lo que parece. Entonces, pero esa intervención sería posible sin que estuviese penalizado el otro día. No. Pero hace, a mí, a ver, una pero, cosa. Pero vamos por a ver. Ejemplo, hace un par de meses en Islandia, ¿os acordáis? El único muerto en los últimos 50 y tantos años, muerto a mano de la policía. Un tipo que se había encerrado, que estaba loco, disparando a todo el mundo. Lo intentaron 20 horas, mediadores, no sé qué, y al final hubo que abatirle. Comunicado inmediato de la policía pidiendo disculpas a la población por haber tenido que utilizar las armas. No, es que te voy a poner otro ejemplo, muy breve. Y en tratamiento psicológico este y toda la dotación policial, porque es que era la primera vez. Ahora, ¿sabes a lo que dedican las delegaciones del gobierno a la Guardia Civil ahora? Acoger a señoras mayores y quitarlas de la puerta para parece que yo estoy defendiendo. No, sí, era para precisamente apuntalar lo que tú decías. Guardia Civil es que, a mí lo que me... para resolver conflictos sociales mandan a la Guardia Civil. A mí lo que me parece absurdo, por ejemplo, que tiene que ver con lo que dices, es que el gobierno de Madrid diga que es un problema que haya manifestaciones en la Puerta del Sol. Pero eso es una necedad, sencillamente. Simplemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué si se preocupase en vez de que hubiese gente, refleja, la Gran Vía, pero lo que si yo se preocupase quiero, de que no tuviésemos problemas, mi tesis, mi tesis es la de el concepto que tienen los partidos conservadores, sobre todo, habrá otros que tengan otros problemas, de la seguridad ciudadana. Y he empezado diciendo que en un país
donde la violencia en las manifestaciones es la más baja del mundo, es el 1 por 1000, claro. Están tratando de hacer una ley para que la gente no se manifieste. Una ley como si fuera un país criminal. Sí, pero lo que yo quiero decir es que desde hace un rato van a prohibir el aborto, no me dejáis hablar. Cultivar marihuana en casa. ¿Qué estáis haciendo? Yo soy la que en teoría estoy manejando esto, no me dejáis hablar. ¿Qué hacéis? No, pero yo alucino un poco porque yo sí que he visto botellón en la primavera y verano pasado en la Plaza de España. He visto unos botellones bestiales. He visto botellón. Nada de más fino, no, pero es que he visto botellón en la plaza. Botellón. No, claro, pero en la plaza del Reina Sofía. Un pedazo de botellón que yo he dicho, ¿dónde están aquí los maderos? ¿Dónde están que luego cuando nos manifestamos hay más policía que personas? ¿Y qué pues hacen botellones enteros? ¿Y por qué se mira a otro lado? Estos sentados en un banco y sin latas de cerveza. Claro, es que es muy fuerte. Es que ni siquiera, la arbitrariedad de concepto y de pero decir aquí problema, sí, aquí el no. Problema más grave, el problema más grave es que frente a esos policías que están actuando en Vallecas de esa forma que dices, el mismo problema no lo resuelven igual en otros barrios de Madrid, por ejemplo, en Argüelles o en Salamanca. Claro, eso es indudable. Claro, entonces, ¿qué hay detrás de esto? Hay una concepción de clase y una concepción de que a los míos los trato de una manera y a los que considero que no son los míos los trato de otra manera. Este es eso un estoy problema. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. Pero si no hubiesen leyes, por ejemplo, que penalizasen llevar una china en el bolsillo, no pasaría nada. Por eso no me la buscarían. Y hay que buscar el concepto del el policía tiene que ser nuestro amigo y que el combatir el delito que lo cometa. Nino, y si ha habido un atentado, que hagan un control. Por pero eso, en Vallecas, cuando, en casa del compañero. Pero Nino, con eso, por eso cuando Ricardo me ha contado que me ha cortado, es que efectivamente hay muchos ciudadanos que somos minoría en este país, por desgracia, que pensamos que no tiene que haber leyes prohibitivas. Bueno, libertad hasta para equivocarse. Y luego hay otro problema de fondo, y es que en un país que hay un déficit democrático histórico, trata de poner asignaturas en la enseñanza que compensen ese déficit democrático y haces una reforma educativa y las quitas. Es decir, si hay algún problema con los jóvenes en Vallecas, se resuelven los colegios con asignaturas participativas y con los padres y con una sociedad participativa. Como lo poquito que habíamos avanzado en una sociedad participativa lo estamos retrocediendo y no pueden controlar el pensamiento de la gente, lo que quieren controlar es la gente violentamente, no a través de la razón, que es el problema de fondo aquí, que yo veo. Si aquí el problema es que le falta educación para la ciudadanía, más de democracia y más de derechos constitucionales, es a la policía. Eso es. Porque sí, el problema no son los chavales. Estoy hablando de un montón de casos en los que ni les pillan nada ni les pueden reprochar nada. Porque si les pudieran reprochar algo, vamos, ahí ya sí que el equipo. Ricardo, la apariencia. Mi hijo, verdad, mi hijo en los últimos 6 meses le han podido ya cachear sí, del orden de 12 veces. Pero mira, una imagen que nadie se ha preocupado de ella, que venía hace 2 días en un periódico, y es la escuela de policía la han cerrado. O sea, la escuela, pues hace falta. Una de las escuelas de policía la han cerrado. ¿Y qué vamos? Vamos a unos señores que no tienen ninguna formación policial. Lo van a formar en Ávila. En Ávila, ahora sí, pero de aquí la han quitado. Es decir, que en lugar de hacer más escuelas de formación de policía, en lugar de hacer una policía más pública, estamos privatizando la policía y estamos haciendo unas leyes. Yo creo que no hay que democratizar la policía, hay que democratizar a los mandos de la policía y los cargos. Bueno, pero cuando hablamos de la policía, hablamos en general. Es decir, los van a ir a formar a Ávila, los van a ir a formar a Ávila, pero de momento la imagen era que la escuela de policía de Madrid se cerraba en la prensa. Lo siguiente que te dicen, hemos aprobado una ley en la que unos señores que ha contratado un empresario privado van a poder detener. Es decir, efectivamente, tiene que haber una ley de ciudadanía para los alumnos, para su formación ciudadana, y tiene que haber una formación democrática y ciudadana impartida por gente plural en las academias de policía. Tú estás un policía muy formado y te sale un director general de la policía, sí, que es un psicópata y te manda a barrer y tú de eres rodillas. Un psicópata, claro. O sea, de todas formas, los que hemos ido a muchas manifestaciones no nos han pegado el palo igual
el policía que de un sindicato más democrático. No, aquí en algunas manifestaciones. En la espalda de los rocos. Ahí como no, hay que golpe. Hay que mandar el lesión, claro, hay que me da. Aquí lo hemos tenido. Aquí hay constancia de la denuncia y que. Claro, si la denuncia no. A mí la denuncia empieza a tomar. A mí la denuncia me. Vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir denunciando. Yo, a mí la denuncia me parece estupenda porque además. ¿Unas veces por ahí lo de legalizar la droga? Además, además lo de la denuncia está bien. Porque no es igual en todos los barrios, pero también es verdad que no es igual el comportamiento de todos los policías y algunos policías, por ser más lasos en el cumplimiento de las órdenes, están teniendo problemas, que también los conocemos. Sí, pero la verdad es que con los golpes se equiparan todos mucho. Ahora, ahí se ponen todo lo mismo, es que me ha dado aquí o que me ha dado acá, eso ya es lo mismo. Hemos puesto antes un vídeo de las marchas por la dignidad del 22M... que han empezado, ya llevan varios días, miles de personas caminando hacia Madrid y que confluyen todas en el domingo 22. Hemos visto el vídeo. ¿Queréis hablar sobre las marchas, cómo están organizando? Porque Ricardo lo ha explicado muy bien. Sí, Ricardo. Del 22. Si las marchas por la dignidad, no, todas están organizando. Lo primero es que las marchas ya han empezado. Sí. Y lo primero que hay que denunciar es el absoluto vacío informativo sobre esta cuestión, porque salvo en las redes, en Facebook y tal, y a través de amigos que te van enviando vídeos, no te enteras de nada. Y hay, como ha dicho Eva, miles de personas andando en una convocatoria que quiere confluir un poco todas las mareas. Todas las mareas y todas las movilizaciones que se han venido haciendo hasta el momento, porque aparte de todos los partidos de izquierda lo apoyan los sindicatos también, en fin, lo apoyan. Las asambleas de 15M están súper activas y además están contribuyendo mucho a que logísticamente funcione, porque están haciendo bancos de alimento por donde pasan, están viendo dónde se pueden alojar, porque claro, llevan jornadas de 20-30 kilómetros andando, que lo tienen más o menos así. Y ya... el resumen sería poner pie en pared. Sí. O sea, este es el resumen, basta ya de recortes, pero ya basta de agresiones en el ámbito de los derechos y las libertades, basta de privatizaciones, basta de... En fin, es una impugnación a la totalidad. ¿Dónde teníamos que ir el 22? El 22, más que ir, habrá que recibir desde aquí de Madrid. Lo que tenemos que hacer es recibir, por ejemplo, hay varias columnas. Las formaciones musicales los vamos a recibir como recibimos a los mineros. ¿Eh? Un montón de formaciones musicales recibiéndoles. Pero vamos, por aquí pasa una columna y desde aquí vamos a ir también. Por todo Gran Vía pasa la Albufera, por la Gran Vía pasa la columna norte, por la carretera Andalucía. Y antes habrá que hacer una cena por aquí, en fin, habrá que. Hombre, yo lo que creo es que esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, es decir, esto está llegando a unos límites que son ya. Insoportables, es decir, estamos en algunos aspectos en los mismos términos que estábamos en el año 60. Yo lo puedo decir, yo sí, porque entonces. Yo no me acuerdo. Sí, en algunos términos. Yo sí me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo también. Tenía 3 meses, pero me acuerdo. No, yo, pues yo ya era. Mozo. Ya pertenecía yo entonces a la FUDE. Y sí. A ver, es cierto que este país está perdiendo el color y está volviendo al blanco y negro. Es decir, hay un rollo un poco casposo y un rollo. Pero tú no puedes. Es un poco triste. Tú no puedes tener un gobierno. Una democracia amarga. No, pero sí. Tú no puedes tener un gobierno que después. Democracia que no es democracia. No, tú no puedes tener un gobierno que después de 15 muertos dice que no utilice pelotas de goma. Luego que sí, luego que no debiéramos. Tú no puedes tener un gobierno sin ninguna perspectiva de que al ciudadano medio tenga el más mínimo elemento de defensa. Hombre, un gobierno absolutamente ilegítimo porque se basa en la mentira, ¿no? Desde el programa electoral hasta todos los actos. Ese es el tema de fondo. Ahora, lo que más me afecta son las cosas concretas. A mí me afecta mucho que hayan recortado la sanidad, me afecta mucho que hayan recortado el tema de prótesis, de ayudas para discapacitados. Me molesta mucho que haya menos profesores en las clases, me molesta mucho que después de una ley de dependencia que se aprobó sin fondo económico, creó ilusión en millones de personas y hoy se están quedando tiradas en la calle. Me molesta mucho todo lo que significa la investigación. Qué vergüenza, vamos a volver al siglo XIX, en cantidad de cosas. Es que estamos volviendo atrás y el problema es que estamos volviendo atrás no es que cuando vayamos mejor van a recuperar, sino que nos han dejado que caigamos hasta el fondo,
para empezar a avanzar lentamente y cada conquista pero, hacer un paso. O sea, no, porque además el, pero, ellos el modelo no pero tiene hay temas, claro. ¿Eh? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay temas, por ejemplo, el de la investigación, que el anterior gobierno hizo unos esfuerzos... Empezó también a recortar. No. No, lo siento. Hombre, habla con el comité científico. Hablo con el comité científico y tengo un hijo desde ese comité y tengo gente... Lo que pasa es que estos han sido tan bárbaros no. como la primera reforma el laboral. Paso adelante, el paso adelante. El paso son tan animales. Vamos a ver. Me gustaría que un día trajéramos gente que ha seguido el tema. El paso adelante que se da en los 8 años anteriores... Los 6 primeros. Das hasta donde tuviste dinero. Das hasta donde tuviste claro. dinero. Pero es que el dinero no viene, no llueve en el cielo. Eso dice Mariano. Bueno, Mariano. Pero eso, ver, eso pero, lo discutimos de otra pero forma. Pero Merino, pero se tendrá que saber el por qué no dinero. Las marchas, nada, es ahora el PP. Ya, pero tú con esta reivindicación de la historia, al final acabamos hablando de la historia para justificarla o no. Como no, 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 no. Yo no digo, del PP, es que no se puede de decir. Los recortes y sí, los pero claro, de la pero democracia. Pero todos los científicos te reconocen. Merino, tenéis un pecado original que es haber modificado la Constitución en una semana. Bueno, sí, y otro... hasta que no sí, la volváis vamos, a poner vamos en a condiciones. Bueno, todo el pecado. Volvamos al tema que estamos haciendo. Para mí, lo más importante de esto es que quien nos convoca es la dignidad. A través de distintos colectivos, no hay ninguna sigla en concreta que nos obligue a ir de forma uniforme con una consigna. Por supuesto. Cada uno vamos a ir el día 22. Porque estamos indignados por lo que nos dé la gana, con la pancarta que queramos, con el color de pelo que queramos. Por fin, motivos hay desde la ciudadanía, no necesitamos seguir unas siglas, necesitamos seguir una consigna, que es que no podemos decir que nos sigan humillando. Yo voy a aceptar tu visión y como pienso ir... A pesar de que... No vas a sacarle los aspectos negativos. Esto es. Vale. Muy bien, está muy bien hecho. Eso y ahora vamos con el tema que tú has propuesto, Merino, que es si es cierto que estamos saliendo de la crisis o no, y qué crisis, ¿no? Porque claro, ¿para quién son las crisis? Primero tengo mis dudas serias, las he manifestado muchas veces, de que estemos ante una crisis. Creo que hemos estado ante otra cosa. Hemos estado posiblemente ante la toma del poder... del puro liberalismo, no en función del que el sistema productivo hubiera hecho crisis, sino en función de que el sistema financiero ha tomado todo el poder. Pero al margen de eso, aceptando que hay una mayoría que habla de la crisis, llevamos 14 o 15 días como mínimo diciendo que la crisis estamos ya superándola, que va a haber crecimiento, que en fin, hay una serie de datos económicos que están utilizando en favor de que estamos saliendo ya. Pues yo he reflexionado sobre esto. Primero, en el tema del paro, nos han dado unas cifras de paro más falsas. No solamente nos han dado unas cifras del paro falsas, porque están transformando aquí, el otro día una amiga mía, parada, después de se le ha acabado el paro y ahora está trabajando. Ganaba 900 euros en el paro, se le ha acabado. Y no tenía nada. Ahora la han colocado 9 horas a la semana y está ganando 300 euros. Es decir, que están cambiando empleo digno, lo que están haciendo es llevando una situación de paro total a una situación de medio empleo o un poquito de empleo, pero no están resolviendo algo clave que es la dignidad y la calidad del empleo. Es decir, están dando incluso al tema del paro una salida falsa. Si estamos dando una salida falsa al tema de paro, la crisis nos está resolviendo. Pero no contento con esto, van a cambiar el sistema de la EPA. Es decir, y eso va a suponer que con un nuevo sistema vamos a tener un punto menos de parados, con los mismos parados, porque vamos a cambiar la forma de contabilizarlo. Pero no contento con esto, el director del Banco de España dice que hay que bajar las pensiones. Y que hay que potenciar las pensiones públicas. Noticias privadas. De noticias de esto. Pero no contesto con esto. Claro, esto lo decía, esto lo ha dicho. No, pero ya lo dice. Todos los ministros de Economía del PSOE. Bueno, los estos. Sí, quiero decir que es una tendencia sí, ya, de antigua. Ya, de acuerdo. Si todos los banqueros del Banco de España. Los ayuntamientos, 2.000 ayuntamientos, han hecho
un documento y se están oponiendo a una reforma que le quita todo el poder de intervención social a los ayuntamientos. Totalmente cierto. Y esto es muy grave. Sí. Entonces estamos saliendo de una crisis. La reforma fiscal que se va a hacer va a suponer una menor recaudación y luego lo de los 100 euros de tarifa plana va a suponer menos recaudación para la seguridad social. Los salarios y luego la disminución de lo que los empresarios llaman cargas sociales, es decir, lo que pagan los empresarios, que es una parte del salario de los trabajadores, lo quieren reducir. Es decir, todo lo que se refiere al salario social va disminuido. Es decir, que en este momento no solamente no estamos saliendo de la crisis, la estamos agudizando y se está produciendo una nueva transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital. Esto es lo que yo quería poner en mi manifiesto en un momento en que te dicen, estamos saliendo de crisis, mire usted, ni hay menos paro, hay menos salarios. Y dos, esa es la circunstancia. Yo creo que tienes razón en lo que dices, pero que todo eso es reflejo de un sistema en el que estamos, que es un Estado-nación capitalista, absolutamente, que lo que utiliza las crisis como un momento de ventaja para lo que es el capitalismo, que es necesita que haya unas desigualdades sociales. Y si no hay desigualdad social, el capitalismo no funciona. Hombre, claro, pero la perpetuación del capitalismo salvaje que tenemos en España no es problema de un gobierno actual. Es mucho más profundo. Yo quería decir, vamos a ver, que esto, como en el deporte, no puedes jugar al baloncesto con la bola de ping-pong. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que sí estamos saliendo de la crisis, porque hemos aceptado desde el principio las causas de entrada en la crisis, que fue aquello que costó el enfado y el mosqueo y casi la salida de Zapatero. Si tenemos en cuenta que la crisis significa, primero, el no crecimiento de la economía, y que cuando se pierden dos trimestres seguidos que decrece la economía, ya estamos en crisis profunda, y a partir de que empiece a tener dos trimestres, aunque crezca una décima, estamos avanzando, pues desde el punto de vista, es cierto, esa crisis se está acabando. Y yo creo que quieren poner los parámetros de España en condiciones saneadas. El problema es como cuando adaptas un coche y le haces la limpieza y el nuevo cilindraje, todo ese tipo de cosas, que lo dejas muy bonito, y España la van a dejar muy bonita, pero lo importante de España no es España, es los españoles. Los ciudadanos jóvenes. Entonces, van a conseguir cuadrar sus cifras, que son las cifras que nos llevaron a considerar que estábamos en una crisis, no en una especie de transferencia de capitales de un sitio a otro para atravesar la deuda. Hemos aceptado eso, entonces con esas normas, pues evidentemente estamos creciendo, la economía está creciendo. No es verdad. ¿Cómo que no está creciendo la economía? Yo, es que se nota que no visteis el anterior programa de Teleca, no, en el que esto ya lo analizamos, pero bueno, voy a hacer un resumen. La estrategia, esto es una broma, la estrategia que está desarrollando el PP para afrontar la crisis, puesto de empleo, puesto que no hay ingresos, no hay inversiones, etcétera, etcétera, y la demanda privada está por los suelos y aquí no hay inversión en nada, no se va a generar empleo en los próximos 15 o 20 años, pero hay tres estrategias que desarrolla el PP, y os lo demuestro con las leyes y con las estadísticas, que es concreta, que nos están diciendo que vamos mal. Primero, se tiene que ir 1 millón de españoles fuera de España. Va en camino, sí, sí, va en como camino. En los 60, y va en camino. ¿Pero lo pagan eso? No, va a ser una estrategia de desgaste, claro, y que se vaya yendo. De aquí se tiene que ir 1 millón de personas, para que cuadre la cifra de desempleo. Estoy hablando de 1 millón de personas en una década, y que claro que lo vamos a conseguir. Sí, los jóvenes, a jóvenes que llevan ya 5 y 10 años sin trabajar, y que les dices que les quedan otros 10 por delante, me voy a Groenlandia. O sea que, según la estrategia, vamos a hacer unos cuantos autónomos. Ayuda a los emprendedores, de ley del emprendedor, no sé qué, cuando, aunque sea en un mercado de tiburones y aunque sea por un plazo relativamente breve, porque el índice de fracaso autónomo desde la crisis ha sido altísimo. Y tercera medida, con los pocos curros que hay, lo que hay que hacer es repartirlo, pero no a la antigua usanza, reparto el tiempo de trabajo, sino de bajaos el 10% de sueldo, que yo contrataré al 5% más, porque el otro 5% me lo trincaré y lo gastaré en fondos de inversiones, lo invertiré y tal, para ganar más dinero, porque gano más dinero con el rollo financiero que con vosotros produciendo, y
Aparte, tú ahora mismo te vas a ir al paro y ahora contrato a tres temporales, tres temporales a tiempo parcial. ¿Por el precio? No, un poquito menos por la tarifa plana. Por la tarifa plana. La tarifa plana que solo son para grandes empresas, claro. Pero esas son las tres estrategias y de ahí le va a salir efectivamente lo que dice Nino, es que va a bajar las cifras de desempleo. Pero ya lo he dicho y además. Pero esto es un juego de trileros, claro. Y que se basa en la miseria. Porque lo que crece exponencialmente es la gente que está trabajando y está en la pobreza, aún trabajando. Claro. Que este es un fenómeno relativamente nuevo. Hasta hace poco, si trabajabas, claro, mal que tal, es la parte del debate. Puedes trabajar, cada vez hay más porcentaje de personas que trabajan y están por debajo del umbral de la pobreza. Por supuesto. Con lo cual. Así maquillados, son unos trileros. Claro, mira, unos trileros de la estadística. Pero lo que yo digo es que en su terminología. Ah, claro, la establecencia funciona. Claro, España funciona. Claro. Lo que pasa es que el coche funciona. Y el Santander ¿Cómo va a funcionar? Tenemos que ir terminando. ¿Cómo va a funcionar España por más paso? ¿Cómo va a funcionar España? Está hablando de su terminología. Merino, como empiecen a abrir crédito. Aquí no se acuerda nadie, ni del ICM, ni de la marcha de la dignidad. Aunque no puedan ir los niños a la universidad. Hombre. Tú da crédito, si es que vuelva a funcionar lo mismo. Da crédito, pero si mira. No puede dar crédito, pero solo, ya verás cómo salvo se que Draghi quiera. En cuanto que Draghi dijo, hasta aquí ha llegado la cosa, porque ya hemos apretado y asustado bastante a los españoles, y a los españoles no le podemos hacer lo mismo que a los griegos, y ya está la cosa calentita, hasta aquí ha llegado. A partir de ahora compro yo deuda española, sí, y ya verás. Le doy a la máquina. Y empiezo a bajar allí. Mira, yo solo un dato. Hemos estado pagando intereses. Por como eso la deuda es legítima. Claro. Hemos estado pagando intereses a unos precios a los bancos alemanes que en cuanto que Draghi ha dicho se ha acabado el saqueo este de paya o gastamos un poquito. Ya está. Solo oye, pero para terminar. Que me dejan un mensaje, que hay unos agentes de policía que si no, que queremos que nos cachen. Que sí, ¿no? Pero ahora, que para mí que sea una agente. Sí, sí. Claro. Que sean dos chicas y un chico. No, pero también para mí, a mí no me importa que me cachen. No, solo para mí, no seáis así. Solo un dato y terminamos. Yo el otro día estuve en el Consejo de la Salud en Aranjuez y dieron los datos de obesidad infantil, ¿vale? En el último año, en Aranjuez, en una población de 53.000 habitantes, ha subido 10 puntos la obesidad infantil. Fruto de pobreza, malnutrición, claro, malnutrición, abusos de hidratos de carbono y nada de proteínas y verduras. 10 puntos en un año, con lo que todo se supone. Los fritos y los congelados. ¿Y qué supone eso? Que vamos a tener una bolsa de ciudadanos con enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, que luego repercutirá económicamente, es por más ponernos caro. En lo económico. Repercutirá socialmente. Socialmente en su calidad de vida, por supuesto. Es más pero caro. En lo económico, por supuesto. Es más caro combatir las consecuencias de la obesidad que alimentar bien. Por supuesto, pero eso no se ve. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado hasta el final, que al final es cierto que nos hemos alargado. Muy buenas noches. ¿Y el cheque? ¿Y la poli? ¡Afuera! Venga, que venga.